lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame. Con la hermosa Ámbar. Cuéntame. Si sí, te lo cuenta él. Si te lo cuenta sí, él. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta ella. Las nueve por la mega se pega. Se pega. Cuéntame. Buenas noches y bienvenidos a otro programa donde la pasaremos maravillosamente bien. Hoy, desde Miami, celebramos junio, mes de la diversidad. En el panel de los cuentólogos, hablamos sobre las nuevas andanzas de Shakira. El chef Ariel nos trae una receta deliciosa. Y a dieta, porque sabe que yo estoy a dieta. Y el doctor Galán, con sus consejos de belleza. Bizna Medium nos trae su espiritualidad y, como siempre, comedia y mucho, pero mucho más. ¿En dónde? En el mejor de los domingos. Cuéntame. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame si sí, te lo cuenta él. Si te lo cuenta sí, él. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta ella. A las nueve por la mega se pega. Se pega. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. No encuentro el significado de la palabra pariguayo en inglés. Pero Maricusa, es que eso es algo literal. O sea, pero eso cómo, no va a estar ahí. Y mangú, por ejemplo. ¿Y cómo se dice mangú en inglés? Pues yo no sé. Porque los gringos deberían aprender. Porque no es verdad que uno tiene que estar todo el tiempo aprendiendo la vaina de ellos. Ya ellos no aprenden la vaina de uno. Ajá, yo imagínate la traducción de mangú. ¿Cómo se va a decir la traducción? Bueno, no es el plato, una puñetazo, una vaina así. Pues, oye, pero señores, empleados como estos, no necesito muchos. Yo pensaba que ¿y ustedes qué están haciendo? Estaba yo aquí aprendiendo inglés. Pues, buscando cómo se dice pariguayo. En inglés, ¿tú sabes? Pariguayo, pero que ustedes hacen sentados ahí donde yo voy a recibir mis invitados. Escogiendo un brinquecito. Y nosotros no somos personas. Pues sí, claro. La última vez que yo me vi en el espejo, sí. Ustedes son personas, ah, claro que sí. Y no solamente cualquier persona, son personas queridas por mí. Gracias a Dios. Pero que ¿saben qué? No, 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 pero escúchame, pero... Maricusa, sube, vente, echa para acá. Sí, sí. Es que pero tenemos, no, pero... tenemos pero, el programa lleno de invitados. Ay, qué bueno. Y después bueno. Que ustedes limpian todas esas áreas. Bueno, porque yo lo limpié. Pero chequeando a ver si estaba limpio. Enganché los pies para volverlo a limpiar. Pero chica, pero... Pero usa la lógica. Tú enganchas los pies después que terminemos el programa y lo vuelves a limpiar. Pero antes no. No, ¿por qué lo puedo hacer tres veces? Ah, ¿por qué lo voy a hacer dos y lo puedo hacer tres? ¿Me pueden pagar extra tiempo? Ah, que no usan la oye, lógica. Es que, yo, es que ellos nunca pierden. Y usted, yo acabando, pero usted, acabando de llegar de Puerto Rico. Usted que tiene que vigilar mis intereses. Yo lo oye, vigilo siempre. Qué rico está en Puerto hasta Rico, ¿verdad? Los intereses. Usted no me vio, rico. Pero yo la vi. Ay, y yo a usted también creo que lo vi. Sí, chequeándome. Chequeándome. Ah, pues muy bien. Oye. No, no, no. Los Caltri, no, no, no. Que los Caltri, ¿qué son los Caltri? ¿Te gusta él, Ámbar? ¿Te gusta él? A Godifredo. Pero ¿cómo usted va a decir eso? Si yo a Godifredo lo quiero muchísimo. No, Godifredo, no, mire, lo. ¿Me puede decir Godi? Es Godi, es Godi, mi Godi, mi Godi. Pero es Godi de cariño. Y usted es mi maricusa, mi cusa, mi cusa. La cusa. La cusa. La cusa que me vuelve loca. Mire, esta cusa siempre tiene la razón. Ensucia el área para volver a limpiar una vez. Bueno. Dos veces, vale. Tres veces, eso tiene lógica. Pero claro, no está perdiendo el tiempo, está buscando algo que hacer. Oh, no, pero mire, que me ayude a recibir mis invitados, que eso de estar ensuciándome la área. Ah, pero un momentico, yo vamos voy a darle la bienvenida. Yo voy a facturar pues, por eso. Claro. Un momento, mi trabajo aquí es limpiar. Si no limpio y recibo invitados, entonces tengo que cobrar el oiga, pero ¿sabe qué? Vale. Por eso es que hay empleados que nunca crecen por pensar como usted. Mire, esto lo vamos a hablar. No, no, no. Venga para acá, vamos a seguir hablando. Claro, vengan para acá, yo tengo que hablar con ustedes. No, 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 no. Vengan acá, que esto está. Yo mido lo mismo de octavo grado. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame si te lo cuenta él. Amigos y amigas, siéntense bien cómodos en su sofá o en su sitio favorito. Porque ahora viene el panel de los cuentólogos. Ay, Dios mío. No queremos hablar de Shakira, pero es que es indispensable hablar de ella. Y estos cuentólogos están hoy que pican, porque están locos por hablar de ese nuevo romance que hablan
de Shakira. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros cuentólogos. Bienvenida, Jody. Gracias. Qué bella te ves. No, tú te ves hermosa. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí otra vez. Aquí el chef Ariel. Aquí estoy. Te has convertido feliz en un cuentólogo. Mira, lo que menos yo tenía pensado era ser un cuentólogo aquí en Miami, aquí en los Estados Unidos. Oye, y como los fanáticos ya te piden. Bueno, qué maravilla. Tienes además, ahí a todo Venezuela pidiendo cuentas. Pero además me encanta que me llamen de Puerto Rico y me digan, te vi con el ámbar. Ay, qué y yo, bueno. Okay. Qué bueno, qué bueno. Y nuestra querida cubana, que es así que no se le queda callada a nadie, la Sarita Soto. Sarita, hoy, ¿cómo te vas a portar? Cuenta. Hoy, mira, no, no puede ser. No creo. No quiero hablar de ese tema. Porque vamos a hablar de Shakira y de su nuevo romance. Mira, un corredor, un piloto, oye, que se ve de lo más chulinaki. Está bien simpático. ¿Qué tú crees, Jody? Ese morenito simpático, bien riquito, 8 años más joven que Shakira. Ay, a mí qué bueno que sea mucho más joven. Súper bien, para que, tú sabes, le dé un poquito de colágeno, que colágeno siempre cae muy bien. Me encanta verla feliz, aunque no se ha confirmado. Pues no lo han confirmado, pero tampoco lo han desmentido. Así que por ahora no sabemos si es una estrategia de publicidad, si es algo real, pero se les han visto junticos en Miami, en un yate. Cenando muy así solitos. Es. Luego en la Fórmula 1, no solo en Miami, pero también en Barcelona. Ha habido como que mucho movimiento por ahí, así que la verdad yo estoy muy feliz por ella. A mí me encanta, porque uno no puede cambiar para guata peor. Un movimiento. Hay que siempre cambiar para mejor. ¿Tú bueno, no crees? Claro que sí, súper diferente. Cuénteme, chef. Que yo lo voy a poner con el teléfono es que ahí. Estaba buscando a ver quién es el tipo para no decir cosas que no son. Resulta que se llama Sir Lewis Carr Davidson Hamilton. ¡Wow! Es ingeniero, no es cualquier ingeniero, es miembro de la Real Academia de Ingenieros, 8 años menos que Shakira. Uh-huh. Es un piloto de carreras británico. Fórmula 1, trabaja para la Mercedes. Y aquí viene una cosa que no les va a gustar. Ay, 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 ay. Le gustan las famosas. Imagínense que ha salido con Nicki Minaj. Ok. Salió con Rihanna. Rihanna. Y así como que la cereza del pastel con Kendall. Con Kendall. Entonces, bueno, yo creo que la cereza grande del pastel es Shakira. Shakira, por favor, es Shakira. Latina. Pero, al tipo le gustan las famosas. Perdón eso de tipo, no quiero que lo tomen como, ay, no, como que feo. Es feo, pero es que el amigo Hamilton, pues vamos el a amigo decirle, Hamilton, el okay, amigo Hamilton, que es ahorita el más envidiado de todos los que somos fanáticos de Shakira, así es. Porque nadie se mueve como Shakira. Ay, sus caderas no mienten. Le gustan los movimientos de la Shakira. Y tú, Sarita, ¿qué tienes que decir? Mira, yo pienso, y mi respeto para Shakira, porque tiene un marketing montado que no le da break a la prensa todos los días. Eso es así. Cuando no es esto, lo otro, que se fajó, que vino a Miami, que volvió, que los niños cantan en el video. Y ahora sale con este Adonis, que a mi pensar no hay romance, porque todos los lugares donde ellos han ido siempre es un brujón de gente. Entonces, ella se fue a Barcelona y a dejarle los niños al inmencionable. Entonces, al que no queremos. Le deja a los niños, llega allí con un piquete de maleta, como diciendo, aquí estoy plantada. 12 maletas. Aquí me planto yo, wow. Mira. Un piquete. Entonces, empieza a salir con este muchachito. Y mientras tanto, Piqué, mastique y traga, mastique. Le toca. Está rabioso. Miren esto. Ahí están los... Mastique y clara. Mastique y traga. Yo pensé que era mastique y clara. No. Clara la tiene ya que haber vomitado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Piqué estaba invitado el otro día a la carrera, ya no fue. ¿Por qué? Porque está Shakira. Él no puede llegar allí con Clara. Al final del día estamos hablando de Grandes Ligas. Shakira se rodea con Tom Cruise, Shakira se rodea con este muchachito, con el Hamilton, o lo ves en el concierto de Juan Luis Guerra, o en el juego de los hits. Desde que ella llegó a Miami. Que viva la vida es no corta. No para la pata. Sí, Piqué la valoró. No la valoró. La respetó. No la respetó. La consideró.
No. No la considero. No era su prioridad. Entonces, mira. No era, era su prioridad. Caso cerrado. Caso cerrado, definitivamente. ¿Tú sabes que viva la vida. Que viva la vida. Lo peor de esto es que tengo a tres mujeres y lo peor es que no puedo defender a Piqué. Pero, no, no, pero no, ¿de no qué? Defender. Es que no, no tiene defensa. No, no tiene. Si ahí sí lo voy a decir. El tipo se portó mal. Ese sí que es tipo. Ese sí que es tipo. El ese tipo un, se portó ese, mal. Ese no es un tipo. Al, el otro podríamos decir, pero no sabemos todavía. Un tipazo. Mm. Ahora, un tipazo. ¿Por qué se ha salido con estas tres famosas? No se ha quedado con ninguna. Porque Rihanna no es complicada. La Kendall, no sabemos. La Kendall, Rihanna, Rihanna sí es complicada. Rihanna, que Rihanna complicada. Andaba con uno que le daba golpe y ella seguía. No sabemos. Ella no sabemos. Ah, cierto, cierto. Pero bueno, ya Rihanna tiene su familia. Ya no, ya Rihanna ya tiene su familia. Ya está bien. ¿Y con Nicki Minaj? También tiene su familia. No sabemos, mire, chef. Ah, usted bueno, sabe que, la otra. Que las relaciones como la cocina. Bueno, es que él está muy mal. Sí. Hay ingredientes que casan y otros no casan. La cocina. Y la química, la energía, todo eso, chef. Te tengo la frase perfecta. ¿Cuál es? La cocina. Es como el amor, necesita de tacto y variedad. Uy, ajá, pero eso me encanta. No se puede aburrir, no se puede aburrir. En la variedad está el placer y pues que sí. Le den candela, ¿no? Como decía Celia. Y que le den candela. Pero ven acá, si ustedes creen, porque la vamos a, no la tenemos que criticar, porque ya esté con... No, con sí, no a mí me parece que ella merece. A mí me encanta la idea de que ella cambie ella esa página. Está soltera, que cierre la página de Piqué y que ahora le cante al amor. Así es. Crees? No, que le cante a quien etapa, le dé la hay gana. Etapas de desamor, pero también hay etapas de amor. No, claro. Y hay que valorarlas, y hay que apreciarlas, y hay que abrazarlas. Así que yo estoy feliz, sea con Hamilton o con el que sea, que ella consiga una pareja y pase claro la que paz. Sí, bueno, y como yo comentaba, que no sabemos si es verdad o mentira, porque no han dicho nada al respecto, simplemente la fotico en el restaurante, con la manito acá en la cintura. Eso está. Digo que Shakira le dice a Piqué, no vengas a Colombia a recoger a nuestros hijos, yo te los voy a llevar personalmente a Barcelona, y luego va a ver a Hamilton a la Fórmula 1. El mismo día. Encanta la idea. Que ganó. El mismo día. Así no, claro, que claro, no sabemos si es planeado o no, pero me encanta todo lo que está haciendo, la verdad. O sea, que si yo te paso la mano en el hombro y te pongo así, van a decir que los dos andamos en algo. Yo digan. Esto pasó aquí. Es que le puso la manito, fue aquí, y Shakira está con un escote bien pronunciado en el restaurante, en el mismo restaurante el cual iba con Piqué. Allá en Barcelona. Barcelona es así. Tienen que ir a los mismos lados. Entonces no se sabe si es a propósito o no, pero a mí me encanta que todos los fanáticos están súper felices por ella. Claro que sí. Que traga. Mira, verdaderamente. Así que clara. Como, mira, yo verdaderamente creo que uno no debe decir que un clavo saca otro clavo. El chef ahorita dijo una frase ahí como que varios clavos. Sacan un clavo. ¿Cómo usted dijo? A ver, es que he dicho muchas cosas. Ah, bueno, pero no lo digo. Un clavo saca otro clavo. Pero ¿sabes qué? Ya esa página ya la cerró ya. Esperamos no, ya, pero además, además que la manera de ser feliz. Por ahí hay un video rondando en donde le preguntan a Piqué al respecto y le mencionan a Hamilton y él respondió de una manera como que no muy agradable. Él hizo una expresión ellos en la cara amigos. Que no la pudo ocultar porque ellos además eran amigos. Eran amigos. ¿Qué pasa? Que Piqué es el perro del hortelano, ni come ni deja comer. Ni deja comer. Entonces, él ahora ve que la mujercita se le fue o que anda por ahí volando. Y ya el tipo está como rabioso. No, es que se le nota, mi amor, su gallinita de oro se le fue. Es diferente. Y ahí su gallinita de oro. Ahí van lastimosamente. Y lamentablemente es que la gente nunca sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Eso sí es verdad. Eso es así. Tú has eso dicho sí. La frase no célebre. La frase célebre. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y ya para así Piqué es tarde. Así ella con él no regresa, como lo dice en la ¿en canción. En la canción, con... eso te iba a decir. No, con la que no regrese si él no sí. Se portó bien con ella. Bueno, pues vamos a desearle entonces a Shakira que sea ella, muy feliz. Y ella va a seguir dándole. Con el piloto o corredor. O con Superman, que le manda mensajito por o con el por que mensaje. Sea. Ella se merece ser ay, ese feliz. Que me encanta, ay, me encantaría es verlos juntos. Crees, a mí me encantaría verlos juntos, la ¿con verdad. ¿Con Superman? Ay, Superman está buenísimo. Es un gran partido, la verdad. No, y Superman le anda escribiendo a Shakira. No, Shakira está así en vidriero ahorita. Es más, yo voy a hacer una cosa. Yo voy a llamar a Shakira y le voy a preguntar si es verdad. Que estén pendientes, que en el próximo le contaremos. Aquí, el panel de los cuentólogos, que como siempre están hot, hot,
pero bien. Súper hot. Ustedes son tremendos, de verdad. Cuando no es una cosa, es otra. O sea, venga, 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 vamos, vamos. ¡1, 2, 3! Amigos, en junio se celebran los eventos conmemorativos con el Orgullo Gay. ¿Qué opina usted sobre esta celebración? En mi caso, tengo que decir que yo creo que hay que celebrar el amor como uno lo quiera celebrar. Veamos qué opinan nuestros amigos en la República Dominicana, en México y Puerto Rico. Adelante, cuéntamelo por ahí. Hey, 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 estamos acá en República Dominicana. Saludos a toda mi gente de Cuéntame. Feliz, como siempre, de compartir con todos ustedes. Vamos a ver si la gente se atreve en el día de hoy a decirme qué piensan, qué le parecen, qué opinan personalmente de que en este mes se celebre el mes del orgullo gay. Bueno, acá en República Dominicana hay mucha gente que está a favor, mucha gente en contra. Yo particularmente pienso que eso no importa, que eso está bien, que amor es amor y que la gente pueda celebrarlo no solamente en el mes de junio, sino en cualquier momento. Vamos a ver quién tengo por aquí. Bueno, el mes del orgullo gay. ¿Te parece eso bien, malo? ¿Qué opina? Bueno, yo respeto a cada quien como es, yo lo respeto. Si usted lo encuentra o quien sea lo encuentra. A nivel mundial eso se celebra. ¿Le parece bien que tenga un mes? Bueno, sí, es lo que le digo. Si cada quien se siente bien en lo que hace, como lo hace, amén. ¿Y usted? Cada quien se le respeta su decisión, pero yo no voy con eso. Bien, 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 bien. ¿Qué usted piensa de que este mes de junio se celebre el mes del orgullo gay? ¿Usted está a favor o en contra de eso? A favor. ¿Le parece bien? Sí. ¿Por qué? Porque sí. No, porque cada quien tiene su forma y hay que respetar la decisión de cada quien. Si ese es el día que ellos buscaron para celebrar, hay que aplaudirlo, igual como si aplauden otra gente que celebran otras cosas. Bueno, ya escucharon, hay mucha gente que está a favor, otros en contra. Algunos se lo encuentran bien, otros son un poco más conservadores y más religiosos. Cuéntame tú, Ámbar, ¿qué piensas de que en junio se celebre el mes del orgullo gay? Regreso con ustedes a los estudios de Cuéntame. Ámbar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos aquí desde la Ciudad de México y la pregunta de hoy es, ¿qué piensa la gente acerca del mes de la celebración del orgullo gay? Pues que está bien que se les dé un espacio para que se expresen y que aprendamos los que somos de otra generación a respetar a las generaciones que vienen, que nos siguen. Pues que todos somos libres de expresar nuestra opinión y nuestras preferencias y los demás a respetar esas preferencias. A mí la verdad me da mucho gusto, te lo repito, estoy feliz y los voy a acompañar de hecho a mi hijo en la marcha que va a haber. Me parece bien. Que se expresen libremente, que sean felices. Cada uno con su vida, sí, sí, me parece bien. Hay que respetar mientras se respete, es importante. Así es, cada uno vive su vida. Perfecto. Yo digo que está súper bien, porque pues todos somos libres. Sí, mientras nos respeten y respetemos, todo bien. Pues para mí, digo, está bien, digo, no tengo ningún problema. Muy bien por ellos, la verdad, que lo disfruten y que la pasen muy bien. Pues desde luego que bienvenida a la celebración. Yo creo que realmente todos tenemos un familiar o un conocido que tiene preferencias sexuales distintas y pues nada, acogerlo, ¿no? Creo que es importante celebrar algo así porque antes no se podía celebrar y pues que se respete, sí. Cool, pues está chido, ¿no? Yo creo que aparte representa toda la lucha que se ha vivido con los años, ¿no? Oh, pues está bien, ¿no? No juzgo a nadie. Cada quien hace lo que quiere. Nadie juzga a nadie. Nos vemos. Esto es para Cuéntame. Saludos a los amigos de Cuéntame. Aquí Chris Ducecil desde Puerto Rico. Ustedes saben que se está celebrando el mes de orgullo gay a nivel mundial. Vamos a preguntarle aquí a la gente en Puerto Rico qué opinan sobre eso. Síganme. ¡Pam, pam, pam! De verdad, pienso que es algo muy bonito a pesar de todo, porque todo el mundo se merece su respeto. Y más que cualquier cosa, eso no es problema mío. Me identifico mucho con eso, o sea, me gusta mucho eso. ¿Por qué? Porque es importante reconocer que mucho tiempo fueron, ¿verdad? No se les daba vista, ¿no? Fueron oprimidos, es la palabra, ¿verdad? Oprimides. Me parece excelente que la gente pueda expresarse y celebrar ese día. Bueno, pues yo entiendo que cada quien tiene derecho a manifestarse y eso es
un ejemplo de la libertad de expresión. Así mismo, de que todo el mundo tenga el derecho de la libertad de expresión. Claro que sí. Pues mira, creo que es un espacio que es necesario, porque hay que expresar quiénes somos. Como persona que pertenece a la comunidad, creo que es importante la visibilización. La oportunidad de las personas de expresar cómo se sienten, no tengo nada en contra que decir. Estoy orgullosa que son valientes, que se atreven, que no tienen ninguna intimidación. Y eso pues es bien importante, ser bravo, ser valiente en esta vida. Bueno, es un orgullo, es una celebración que todo el mundo tiene que estar junto, el amor. You gotta live in peace, todo tiene que ser todo unido. Súper duro, cabrón. Hay que celebrar a todo el mundo, a todas las personas del mundo, hay que celebrarla. Yo estoy extremadamente feliz y contenta porque celebren lo que son y lo que sienten y pueden expresarlo de manera libre y sin ningún tipo de prejuicio. Así que ya saben lo que piensa la gente aquí en Puerto Rico de la celebración del mes de orgullo gay. Ámbar, muchachos, seguimos con ustedes en el estudio desde Puerto Rico. Chris Ducecil, Bukutu Pam Pam Pam. Lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame. Lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame. Con la hermosa Ámbar, cuéntame. Si te lo cuenta él, si te lo cuenta él. Mira vos, mira este filtro. ¡Ah! Con este filtro me veo muy pálida. Mira este otro. Ay, con este filtro me veo arrugas. Me veo mayor. ¿O será que estoy mayor? No, ¿qué decís, Pascualina? ¿Qué mayor ni mayor? Estás rica, estás seductora, estás guapa. Como diría la Ivy Queen, estás caballota. Como diría Karol G, sos una bichota. Así me siento. Mirá este. Qué pelotudez de orejas de burro. Este de las orejas de burro se lo voy a dejar a Genovevo. Pascualina. ¿Qué tú haces? Que escuché mi nombre. ¿Con quién tú hablas? Pero eso sí lo escuchás vos. No, si sos vos, sos sordo para lo que te conviene. Para lo que no, escuchá perfectamente. ¿Qué te estás metiendo? Estoy haciendo mis cosas. ¿Qué decís? Eso sí escuchaste. Tú siempre buscando la manera de criticarme. ¿Te estoy criticando a vos? Te estoy diciendo simplemente la realidad. Te sentís así como sensible. Estás como los chicos de hoy día, como los chicos cristal, como los chicos índigo, que todo es una boludez. Que todo, ay, qué sensible soy. Ay, me has pegado en mi sensibilidad interna. Ay, voy a llamar a la ONU, llorones. Me has trastornado mi psiquis. Me tienes trastornado mis emociones. ¿Qué te pasa, pelotudo? Ay, ya. ¿Qué es lo que estabas haciendo? Estoy buscando un filtro. ¿Un filtro? Pero si filtro lo cambiamos hace 2 semanas, ¿no te acuerdas? ¿Qué decís? ¿De qué filtro estás hablando? Pues, los filtros, los de Lazy. ¿AC/DC? Pero si AC/DC es un grupo de los 80, del rock ácido. ¿Te gustaba AC/DC? ¿Por qué estás metiendo AC/DC si y se puede, y se puede saber cómo del filtro del aire pasamos a un filtro a un grupo de rock? Yo no lo sé. Decime vos, que sos el pelotudo, que me estás diciendo que estabas buscando el filtro de AC. ¿Ah? Yo estoy buscando un filtro en Instagram. Ah, pero ¿qué Instagram vende filtro de aire, mujer? Es que sos tonto. Mi madre me lo decía. No te metas con este que tiene cara de boludo. Yo insistiendo. Esos filtros que vos ponés cuando haces fotos, videos y te ves mejor, te ves joven, con la piel tersa, más delgado, con la piel lozana. O sea, una mentira. ¿Cómo que una mentira? Pues, engañando a la gente. ¿Qué quieres decir con que estoy engañando a la gente, vos? Pues que no tiene ni piel tersa, ni de porcelana, ni nada de esas cosas que tú estás diciendo que aparecen ¿qué ahí? ¿Qué importa si es una mentira o no? ¿Cuánta gente no dice mentira, pelotudo? ¿Cuántos políticos no dicen mentiras y la gente los aplaude, los avala, los sigue, son sus fans? Y los políticos son los mentirosos número uno. ¿Qué importa si yo meto una mentirita con un filtro? ¿A quién le importa eso? ¿A vos? Ay, no estés engañando a la gente. Yo no estoy engañando a nadie. Es más, decime qué filtro me va mejor acá. No sé, ay, con esta. Ay, a mí no me metan tus cosas. No me metan esas cosas, Pascualina. Decime, gordo. Ahora menos, me cago en nada, pero también me tienes que decir gordo tú a mí. Pero ¿cómo vas a decir? ¿Pero por qué me dices gordo? Pero, mira, Pascualina, yo me voy. Pero, me cago en Instagram y en los filtros de... Pero
que también hay filtros para los gordos. Tú siempre, gordo. Tú siempre. A ver, ¿qué filtro? Siempre con la misma. Acá, es que no te da igual. Tengo un filtro buenísimo para los gordos. Este está bonito. Amigos, qué muchas peticiones hemos tenido de que volvamos a traer a nuestra invitada de esta noche. Una persona espiritual encantadora se ha convertido en una de mis personas favoritas. Y como ustedes mandan y cada vez que ustedes nos piden y nos dicen queremos que vuelvas a invitar a alguien, esta noche tenemos a Viz la Medium que nos va a estar hablando del horóscopo. Bienvenida, cuéntame una vez más, Viz. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor y un placer estar sentada al lado de usted y de su gente. Qué linda, yo encantada de tenerte aquí. Eres para mí, como te dije, una de las personas más espirituales, con ese brillo que siempre te digo, te encuentro en tus ojos. Así es que mucha gente quiere conocer un poco y que nos hables del horóscopo. Del horóscopo, como viene este mes, el horóscopo para los signos. Vamos a empezar con Aries. Aries, deja los celos. Los celos no son buenos y te va a hacer perder a la persona que más quieres. Tauro, la incertidumbre. ¿Qué haré? ¿Qué hago? ¿Estaré con él o no estaré con él? Eso pregúntatelo, mi querido Tauro. Géminis, es un buen momento para que dejes volar, soltar, quitarte todo lo que te pesa en tu vida. Recuerda que las cadenas solamente te hacen que no camines hacia el lugar donde debes ir. Cáncer, los cáncer. Esta semana para los cáncer va a ser de éxito, pero no pueden decir mentiras porque están acostumbrados de vez en cuando a decir una mentirita y una mentira se puede convertir en verdad. Oye, esa es la abuela social, pero la abuela social te lo dice todo, pero así sinceramente y bien directo. Eso es muy bueno. Leo, batallas en el trabajo, pero será mucho para ti para conquistar al jefe y que el jefe te dé más aumento. Eso es bueno. Virgo, los virgos, tan autosuficiente. Esta semana, por favor, no pretendan ser más de lo que ya son. El ego no los lleva a nada. Libra, dormir bien significa estar en paz. Esta semana debes dormir bien. Y abajo de la cama, muy importante, no debemos poner nada, ni zapatos, ni objetos. La cama abajo debe quedar libre para dormir bien. Escorpio, todo lo que tú debas, págalo ya, porque pagando recogerás más dinero. Sagitario, no regreses al pasado. Empieza a vivir el presente. El presente es el que existe, ni el pasado ni el futuro, el presente. Así es. Capricornio. Capricornio, muy buen momento para el amor, muy buen momento para decirle a la persona cuánto ama, cuánto lo desea y hacer un viaje en dos. Dos, ¿qué significa? Pareja. Acuario, mis acuarios queridos, es muy importante que dentro de la casa limpien mucho con salvia blanca. ¿Por qué? Porque el acuario siempre tiene encima los ojos de los demás. Crecer es poder y poder significa estabilidad, así que empieza a tener tu estabilidad desde tu casa. Y mis queridos Pixie, ya han llorado. Ya se han quitado de encima todo aquello que le hacía pensar si podía o no podía. Pues ahora que te toca crecer y volar, volar sin que nadie te paralice. Ponte un poquitico de miel en la lengua para que todos los sí que diga se multiplique en oro. ¡Qué fabuloso, qué fabuloso! Para todos los que escucharon su horóscopo, lo dijo la Viz Medium aquí por Cuéntame. Verdaderamente, tú sabes una cosa que yo antes como que me gustaba mucho leer el horóscopo y estaba muy, muy pendiente. Y como que lo dejé un tiempo sin volver a leerlo, pero últimamente como que me he dado por verlo. Claro. Oye, y ha acertado. Sí, ¿cómo no? Ha acertado por ahí. Estás acertando. ¿Qué signo algunas eres tú? Cositas. Capricornio. Wow, Capricornio. Capricornio. Un buen momento para empezar e iniciar proyectos
que tengan que ver con el dinero y emprendimientos con la mujer. Muy buen momento para... Pues fíjate que eso es una de mis metas y mis visiones. En los últimos años me he dedicado a hacer actividades, eventos de emprendimiento de mujer, de apoderamiento de la mujer, de poder ayudar en todas aquellas mujeres que de alguna manera vienen detrás de uno, ¿verdad? Que necesitan esa, esa mano amiga que los pueda de alguna manera ayudar, o personas que las puedan simplemente orientar. Así que yo estoy segura que tanto tú como yo podemos ser grandes portavoces para esas mujeres que siguen creciendo y que necesitan escuchar que sí se puede, claro, indiscutiblemente. Aquí tuvimos a Viz, la Medium, en Cuéntame, la volveremos a tener pronto. Cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa, cuéntame con la hermosa Ámbar, cuéntame si te lo cuenta él. Amigos, hace tiempo no le traíamos esta sección que es una de mis favoritas, Cuéntame tu caso, y como nos ha escrito Marcos desde México, para preguntarnos si para una persona con discos herniados en la espalda es recomendable correr, hacer jogging, qué mejor que invitar a nuestro amigo Juan Pablo Osorio, que estuvo con nosotros recientemente, es entrenador profesional, nos habló de varias rutinas y hoy los hemos invitado para que nos conteste y le conteste a Marcos de México esta pregunta. Bienvenido a Cuéntame, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí otra vez. Gracias, gracias. Oye, tenemos a Marco que quiere saber si con discos herniados él puede correr. Perfecto, yo creo que es una muy buena pregunta para tener en cuenta, especialmente a la hora de correr, porque es importante cuando vamos a correr manejar primero una buena técnica. Porque cuando no tenemos una buena técnica, lo que hacemos es generar mucho impacto en nuestros huesos y nuestras articulaciones. Entonces, número uno, es importante tener una buena técnica. A la hora de correr, antes de yo decirte si sí es recomendable o no es recomendable, es bueno que a la hora de correr tengamos una buena técnica. Por ejemplo, cuando hagamos la técnica de correr, cuando vamos corriendo, siempre tendemos a hacer el impacto con nuestra punta de talón. Entonces, a lo que te invito es que cuando estés corriendo, inclines tu torso levemente hacia el frente para que utilices tu gravedad a tu favor. Y lo que haces aquí es ahora, en vez de hacer el impacto en el suelo con tu talón, lo haces con tu punta de pie. Esto lo que va a generar es una sensación de amortigüe para que no haya mucho impacto, de nuevo, en tus articulaciones y en tus huesos. Número dos, ahora para recomendarte si sí es bueno o no es bueno, mi intención es poderte impulsar a que hagas otro tipo de disciplina si no tienes bien la técnica, como por ejemplo la natación. En la natación lo que te va a impulsar es a mover más tu cuerpo, generar una elongación en tus músculos, minimizar ese impacto en las articulaciones y vas a impulsar tu quema calórica, que a la hora de hacer el ejercicio es lo que más queremos. Entonces, mi recomendación es, te impulso a que dejes el jogging de lado por ahora, mientras tienes ese problema en tu zona lumbar con los discos, e impulses tu persona a hacer natación. Me parece excelente. Y aquellas personas que estén en edad avanzada y que pudieran tener algún padecimiento, ¿qué tú les recomendarías? Que hagan, que corran, que caminen. Mi intención, mira, esto creo que es algo muy importante para nosotros poder llevar un estilo de vida saludable. Y lo más importante es que para personas común y corrientes como nosotros, es bueno que mantengamos un objetivo en nuestra mente de mantener 10.000 pasos al día. Esa es la intención, que ese sea tu medidor. Si tú eres una de esas personitas que por casualidad ni siquiera te das cuenta cuántos pasos al día haces, te invito de que de hecho intentes conseguirte un reloj inteligente. Lo que va a hacer esto es ayudarte a tener cuenta de tus pasos al día y te vas a dar cuenta y vas a ver, wow, tengo algo nomás 2.000 o 4.000 y te das cuenta ahí de verdad que no eres tan activa posiblemente, o te vas a dar cuenta qué tan activa o activo eres. Entonces, eso te va a generar ayudar mucha conciencia y a la misma vez impulsar tu estilo de vida y que puedas generar sentirte mejor, que es lo que más queremos, podernos sentir mejor y hacer actividad física. No necesariamente tienen que hacer ejercicios amplios o exigentes o desafiantes, es simplemente tratar de impulsar a tu persona a hacer y sentirte mejor. Juan Pablo, ¿por qué no nos regalas una rutina para que nuestros televidentes puedan verla? Se viene candente. Vamos a ver. Así que tú en casa, quiero que te prepares. Y sí, prepárate, porque la vamos a hacer juntos y yo la voy a hacer contigo. Quiero que te prepares y vamos a hacerla. Si me permiten, vamos a centrarnos en este espacio. Va a ser muy sencillo y siempre es muy importante que a la hora de hacer ejercicio
calientes tu cuerpo, elevando tu ritmo cardíaco, haciendo ejercicios muy básicos. Quiero que empecemos en casa. Sí, vamos a darle, vamos a estar juntos. Te voy a dar modificaciones. El primer ejercicio básico, sencillo. Primero, jumping jacks, 30 segunditos. Ojo, si se te dificulta o hay mucha fatiga muscular acá, sencillo, siempre hay modificación. Amplio ese movimiento, brazos arriba. Mira mis piernas, amplio. Eso es. Esto es lo que genera siempre, vamos 30 segunditos, nos quedan 10. Esto es lo que genera siempre es elevar nuestro ritmo cardíaco. ¿Qué es lo que queremos? Generar un buen estilo de vida. Quedan 10 segunditos y quiero que estés conmigo porque vamos de nuevo. Vamos con toda. Eso, eso. Tenemos un buen tiempo para activarnos. 8 segunditos, ya vas a ver qué se viene. Quiero que lleves rodillas al pecho, que es uno de los músculos, ya te vas a dar cuenta. 3, 2, 1, aquí, mira. 1, 2, 1, 2. En esta posición, fíjate que estoy llevando mi brazo hacia arriba, mi rodilla, activando mi zona abdominal, que es una de las zonas musculares que muy poco activamos a conciencia. Quiero que aquí, de nuevo, sigues, 30 segunditos, nos quedan 15, arriba, eso es, ahí, yo voy con vos y empiezo a sudar, vamos juntos, quiero que me contraigas, eso. Subes, pa, 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 eso es, 3, 2, 1, pasamos a la zona 3 medio y vas acá, si puedes saltar, fenomenal, excelente, quiero que me lleves esa punta de talón, elevándola siempre hacia la cola, ojo, si se te dificulta, no pasa nada, hay nivel para todos, el ejercicio es para todos, no generemos un tabú en el ejercicio, es estilo de vida, es salud, ahí, llévame esa cola, el talón a la cola, ahí, para activar nuestros cuádriceps, en 5, 4, 3, 2, 1, cambiamos, seguimos con tren bajo, ya casi acabamos, sencillo, es un ejercicio sencillo, aquí, fíjate, llevo mi cola atrás, brazos al frente, fuente de balance, llego arriba, activación de glúteo. Sencillo. Pa. Si te fijas, yo en mi reloj, aquí me puedo dar cuenta del ritmo cardíaco que llevo. Siendo un ejercicio básico, prácticamente fácil, me hace falta la respiración. Date cuenta que es activo. Entonces aquí me desafío. Bien, quiero que bajes y subas. Recuerda, activación de glúteo. Ahí. Esa es. Llégale. 3 segunditos. Llégale. Vamos al suelo con el último ejercicio para desafiar nuestra zona abdominal y todo el cuerpo. Un minutico, juntos, en el suelo. Vámonos. Plancha alta. Nótate, me voy a hacer diagonal para que tú me puedas ver bien. Fíjate, en esta posición no tengo mis caderas gachas, ni arriba, ejercicio básico que aún así es desafiante. Fíjate, palmas de mis manos van paralelas a mis hombros. Me inclino levemente hacia el frente para que mi hombro quede paralelo. Fíjate la distancia de mi palma, distancia de hombro. Sostengo, activo glúteo, activo abdomen y me enfoco en mi respiración. En el ahora, en el aquí, así. Inhalo y exhalo, date cuenta, fíjate mi respiración. A mí también me desafía. Y quiero que tú en casa te desafíes. Trabajo sencillo, pero a la misma vez desafiante. Ahí. Nos quedan un par de segundos. Vamos. Sosténmelo. ¡Quema! ¡Quema! ¡Vamos! ¡Wow! Tú puedes, no me lo pares. Tú puedes, Juan Pablo. Así tú puedes. Es. ¡Vamos! Síguelo. 15 segunditos. 15 segundos. No me coloques las rodillas en el suelo. Párate. ¡Párate! Ahí. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toma aire, muy bien, equipo. Eso es. Espectacular, espectacular. Eso es. ¿Cómo quedaste? Yo lo siento. Lo sientes, lo sientes, lo sientes. Mira, no tienen que ser un minuto, puede ser 30 segundos. Exacto. Poquito a poquito, o 15 segundos, luego aumentan a 30 y luego a 45 hasta lograr un minuto. De nuevo. Porque tú estás en una super condición, pero no necesariamente todos están en eso, pero
es como tú dices, poquito a poco, paulatinamente, te vas enamorando del proceso y la disciplina de hacer ejercicio. Total. Porque no hay duda. Así es que quiero darte las gracias, Juan Pablo, por estar aquí. Y quiero decirle a los amigos que pueden seguir escribiéndonos a tvcuéntame@gmail.com para que hablen de su caso y aquellos otros que quieran escribirte a ti. Exacto. Y decirte que tengan algún padecimiento o algún tipo de ejercicio que tú le puedas recomendar. Total. Yo con mucho gusto volveré a invitar a Juan Pablo. Ahora te invito a que veamos qué nos tiene el doctor de la casa, el que nos pone bellos, saludables, nuestro querendón, el doctor Galán. Veamos. Lágrimas de alegría, porque se obtuvo un resultado muy natural, un labio bien simétrico, bien proporcionado, como ella lo quería. Ay, si ustedes supieran los aromas que hay aquí en este estudio. Qué rico huele todo. Y hoy tenemos de invitado a uno de nuestros chefs favoritos, el chef Ariel Villa. Bienvenido a Cuéntame una vez más, chef. Feliz, feliz de estar con ustedes, feliz de estar contigo y verte así, en carne y hueso nuevamente. Feliz, feliz de verte y feliz de poder compartir con ustedes una nueva receta fácil, sencilla. Oye. Y económica. Los aromas llegan hasta acá. Yo estoy fascinada porque todos estos ingredientes me encantan. ¿Qué sorpresa nos tienes hoy? Ceviche de camarones. ¡Wow, qué rico! Facilito, con secretos que vamos a develar el día de hoy, porque tú te imaginas comerte un ceviche en una fiesta y después acercarte a alguien. No. Ok. Eso hoy, es como el ajo. Eso es como el ajo. Que, hoy, que nos encanta el ajo y nos encanta la cebolla, pero... Pero, entonces, fíjate lo fácil esto. Tengo limón recién exprimido, ¿ok? Es muy importante que a la hora de exprimir el limón, no lo expriman hasta que salga el zumo, sino expriman y saque jugo, pero no fuercen porque ese zumo amarga. Le da un amargo no tan sabroso al ceviche. Entonces, agrego el limón, agrego sal. Voy a agregar también... pimienta, poquita pimienta. Y aquí viene pregunta de rigor. ¿Te gusta el picante? Me gusta mild. No, no tanto. Ok, voy a ponerle un poquito de tajín, okay. Que con ese sabor a limonado nos va a ir bien. Y me voy a olvidar de las hojuelas, porque que son muy picantes. Son picantosas, okay. Y la idea es que tú puedas comer absolutamente de todo. Y aquí mi secreto para mi ceviche. A ver, esto bien se ve. Es una confitura que yo hago de limón y jengibre con un toque de azúcar. Como una mermelada. Como una mermelada. Y esto lo agrego aquí. Esto lo voy a diluir por completo. Y aquí, en esto que diluyo y mezclo muy, muy bien, fíjate el olor. Ay, sí, es que lo siento acá.
El jengibre qué hace rico. Una cosa deliciosa. Espectacular. Y aquí justamente voy a agregar la cebolla. Y aquí el secreto. Yo voy a dormir, como dicen popularmente, esta cebolla. Y eso es lo que justamente va a evitar el aliento fuerte, fuerte a la hora de disfrutar de nuestra preparación. Entonces, hacemos esto. ¿Y se puede hacer, chef, con la cebolla violeta? Con la cebolla morada, lo puedes hacer perfectamente. Voy a agregarle pimentón. Puedes usar pimentón, pimiento. Y todo el corte que has hecho es corte julien. Mira, es un corte más de pluma. Ok. Aquí te voy a dar una clase de cocina. Dame no la clase. No existe el corte juliana en cebolla. En cebolla. Tiene que ser en superficie plana y eso es lo que es una juliana. Okay. El pimentón está en juliana porque es una superficie plana, la cebolla no. Pero de eso y de más cosas vamos a hablar luego. Esto lo voy a apartar un poquito por aquí. Oh, mi Dios. Tengo aquí un aguacate. ¿Te gusta el aguacate? Es que mira, yo siempre digo que me voy a poner a dieta, pero ¿cómo me voy a poder poner a dieta? Aquí nada engorda. Con el Metropol. Y usted aquí no sé cómo lo voy a lograr. No, aquí nada engorda de esto. Y cuando estoy en Puerto Rico, chef, ay, Dios mío, que muchos desarreglos hago. No, esto es sencillito. Mira, aguacate. Mira qué bonito usted saca el aguacate con su cuchara. Corto el aguacate. Mira, es bien sencillito. Esto lo puede hacer cualquiera en casa. Sí. Y no pasan trabajo que si pelándolo, nada de eso. Y mira lo que voy a hacer. Voy a cortar el aguacate. Rebanadas. Y luego cuadritos. En cuadro. No me interesa que sea regular. Pero sí me interesa crear una cierta forma que ahora vas a ver. Okay. Entonces, ¿recuerdas lo que tenemos aquí? Limón, sí, limón, sal, pimienta, un poquito de tajín, y mi secreto. Dale. Okay. La mermelada de jengibre y limón. Correcto. Camarones, camarones pelados y limpios. Pelados y muy importante, limpios. Y aquí, en estos camarones, asegúrense de solo cocinarlos por 3 minutos, no más. Es una textura deliciosa la que queda con una cocción de 3 minutos y al sacarlo de esa agua caliente, agua fría, con hielo. Cortas para que no se desbaraten. Para que no se desbaraten porque él sigue caliente y va a seguir cocinándose. Claro. Mientras que así, cortas la cocción y tienes una textura agradable. ¿Qué crees? Esto va para acá. O sea que siempre es recomendable hervir los Tres minutos, sí. Por favor, los ceviches de camarón son con el camarón cocido. Cocido. ¿Y cómo sabes que está cocido? Cuando está rosado. Ok. Ok. Mango. Pues muy bien. Ahorita me dijo una de las compañeras con las que nos vamos a ver. Ay, que me quiere robar el ceviche. No, y que me dice, ¿a ti te gusta mucho el mango? Sí, soy de Maracaibo. Ay, me gusta el mango. Y tú sabes que yo soy de Mayagüez, Puerto Rico, y ahí se come mucho el mango. El mango. Porque nosotros hablamos no del mango, el mango. Ay, ay, ay. Mira tú esta delicia. Oh, y así de fácil, ¿te diste cuenta? Oh, Dios mío. Bien sencillito. Ay, mira, va a sobrar. Qué bueno va a sobrar para que no me lo quiten. Porque, aunque yo me voy a esconder con el mes. Mira esto. Voy a colocar un poquito de aguacate. Qué belleza, chef. Y mira lo que voy a hacer aquí. Voy a poner esto por aquí. Voy a poner esto por aquí para ir despejando. Dios mío, yo sé que en el estudio me están envidiando, pero señores, yo no soy egoísta. Yo voy a compartir este ceviche con todos ustedes. Pongo este aquí. Así que yo egoísta no soy. Pongo esto aquí. Acomodo. Ay, Marcos, aquí un tú también quieres. Acomodo. Dios mío, aquí tenemos a todo el mundo aquí haciendo fila por el ceviche del chef. Un poquito. Oye, la Ariel, estética. Esto te está quedando de show. Bueno, mira. De show. Mira, un poquito la estética. Siempre, por favor, tengan estética a la hora de servir la comida. Y aunque si tú supieras que yo como por la vista. Bueno. Si no me gusta por la vista, mira, no me entra por ningún lado. Y aunque te parezca mentira, mi querida Ámbar. Qué bello. Mira, un fácil, sencillo y económico ceviche de mango. Exquisito, ceviche espectacular. De camarón, ceviche de aguacate. Hecho aquí a la vista de todos ustedes, pues sí. Rapidísimo, el chef Ariel Villa, el mejor. Así que chef, ¿y por qué usted me puso ese ceviche tan lejos? Sí, yo era por la foto, pero listo. La foto, miren. Vamos para la foto, pero mire,
aquí va. Esto se ve riquísimo. Un beso. ¡Qué rico! Me voy a esconder porque me lo van a querer comer. Bueno, y como yo me quedo solo, no me queda otra que decirles muchísimas gracias y vamos a seguir en el programa. Que yo sepa, cuéntame lo que tú quieres que yo sepa. Cuéntame con la hermosa Ámbar. Cuéntame si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta él. Si te lo cuenta amigos, ¿quién de ustedes está sin trabajo? ¿Quiénes están buscando trabajo? ¿O quiénes quieren experimentar un cambio de trabajo? Sepan que hay trabajo. Hay que moverse a buscarlo. Y nuestra linda gente de MSSS tiene muchas alternativas, tanto aquí en Miami como en Puerto Rico. Veamos lo que nos tienen para esta semana. Muy buenas noches, Ámbar. En MSS continuamos reclutando y tenemos nuevas oportunidades de empleo. Aquellas personas que tengan experiencia trabajando en restaurantes, estamos buscando personas en todos los oficios, en todas las posiciones de un restaurante. Así que puedes llamar al 787-758-7700 que te podemos orientar sobre dónde están ubicadas estas posiciones. De igual forma, aquellas personas que tengan bachillerato en ciencias, no importa el nivel de ciencia que sea, el estudio que tengas, que sean ciencias, puedes solicitar también esta posición. Esta posición puedes procurar por Leilani Ramos, que ella te puede orientar. Continuamos buscando personas con experiencia en ventas. Esto es a nivel isla. En todo Puerto Rico puedes también solicitar a través de MSSS. En fin, tenemos muchísimas oportunidades. Continuamos buscando personas para el aeropuerto. Continuamos buscando personas con experiencia en call center. Así que te invito a que llames al 787-758-7700 o envíes tu resumen a mss@mssinc.com y también puedes llamar a nuestras oficinas en Miami al 305-372-7117 que te podemos orientar sobre todas las oportunidades de empleo que tenemos. Muy buenas noches. Gracias a nuestros amigos y amigas de MSSS. Y llegó el momento de agradecer primero a Dios y a ustedes por estar con nosotros semana tras semana. Recuerden que podemos seguir conectados a Cuéntame a través de las redes sociales y por nuestro canal de YouTube. Y antes de irnos, quiero darle las gracias a quien me maquilló y me peinó así de bella para ustedes, a mi querido amigo Gerald. Y a quienes me visten así de preciosa, en este caso hoy, es de la boutique de Ámbar. Y gracias a nuestros amigos de Metropol por esa comida tan rica que siempre nos traen aquí al estudio. Y la frase con la que me despido hoy, deseándoles un feliz inicio de semana, es: el sol sale para todos y cuando llueve, todos nos mojamos.